Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Muy bien. Qué rápido están pasando los días. Yo cuando veo lo poco que falta para... Ya estamos organizando las finales de La Ventana. Pensando que, bueno, un poco tiempo ya van a estar otra vez compitiendo, otra vez organizando. No sabemos si va a ser en un teatro, en dos, en tres. Hay algo que yo me doy, para mí es significativo y que es bueno, y que va amaneciendo más temprano. Sí. Eso te digo, cuando salí de noche llevando a los chicos, es algo que lo tenés muy en cuenta. Y vos le ves la cara de sonrisa de Patricia y decís, sí, está llegando, al menos está yendo el invierno. Espero. Pero este ha sido un invierno no tan largo tampoco. Sí. Pero para frío. Ha sido muy, muy intenso el frío. Y aparte, de acuerdo a los pronósticos de los climatólogos, nos queda a partir del domingo una ola polar más. Lo que sí, creo yo que hacía mucho tiempo que no había tantos virus dando vuelta. Hay tantos distintos virus. Porque está el de la... por un lado el COVID, por el otro lado... La gripe A, la gripe A, por el otro lado el simple resfrío, bronquitis por todos lados. Estos son problemas realmente, ¿no? Ha sido un invierno un poco atípico. Comenzamos con las noticias. Ya se está distribuyendo Nuevo Mundo, título principal. Título principal, lo que pasó hoy en la Cámara de Diputados, porque finalmente por 21 votos a favor, 14 en contra y un ausente, San Juan adhirió al RIGI, al régimen de incentivos para grandes inversiones que se había aprobado en la Nación junto con la Ley Bases. Ayer corría una lista donde se planteaba quiénes votarían a favor, quiénes votarían en contra y quiénes eran un interrogante. Ha habido uno o dos cambios, lo demás se respetó la lista, ¿no? Exactamente. Uno de los cambios fue la diputada Cristina López, que se pensaba que iba a votar a favor y votó en contra. En contra, exactamente. Sí. Pero aparte de las posiciones... sí votó el diputado de Albardón a favor. Sí. Las posiciones estaban muy claras. El oficialismo diciendo que el justicialismo de la década del 90 está apoyando la minería, con lo cual no veían por qué iban a votar en contra. Y por parte del justicialismo diciendo que con esta ley se cedía prerrogativas durante 30 años por parte de la provincia. Lo que sí, seamos claros, para la gente lo que le importa es la posibilidad de que haya fuente de trabajo. Nadie ha leído el RIGI ni sabe concretamente, punto por punto, qué es lo que dice. Falta que se reglamente incluso. Falta que se reglamente, falta que se vaya esclareciendo y verlo cómo funciona sobre la marcha. Esto no es una cuestión de a ciegas decir todo está bien, todo perfecto, ganamos, perdimos. No, señores. Queremos fuentes de trabajo. Esto es lo que dice la gente y esto es lo que han hecho los diputados. Pero no otra cosa. Incluso, mientras siga manteniendo el cepo, mientras sigan dos o tres variables económicas que no son propicias, aunque tenga RIGI, no va a venir la inversión. Necesita terminar de darle una estabilidad, que eso hay que dársela como país y no es fácil. Tengamos que ser claros. Hasta ahora hay un plan de ajuste. Y un plan de ajuste muy fuerte, que afecta mucho a muchos sectores. Entre ellos todo el sector de jubilados, entre ellos a las provincias. Hay sectores que no, que mantienen sus posibilidades, pero no son todos. Esperemos que con esta ley, ya tienen la ley, que se ponga en marcha el país. Son cosas distintas. Una cosa es el ajuste que era necesario, que se habían, todas las variantes se habían ido al diablo, que se habían hecho cosas muy mal hechas en este país. Y otra cosa es que se esté poniendo en marcha el país. Vamos a ver cómo se va desarrollando esto. Esto es lo que hay hasta ahora. Sí. Patricia Moreno. Y nos vamos al ámbito judicial porque el fiscal federal ha pedido que se procese directamente al abogado Gustavo de la Fuente como coautor de trata sexual y laboral. Específicamente, vamos a destacar que de la Fuente está detenido, como coautor junto a un colombiano que se llama Joao Vázquez y un venezolano que se llama Wildardo Martínez. Estas tres personas que están vinculadas a esta causa por trata sexual y laboral. Esto es lo que ha pedido el fiscal Maldonado, que se lo procese directamente.
¿Joana? Sí. Anoche decíamos la noticia de lo que le había pasado a Tobías Martínez en el shopping Abasto, que le habían robado toda su indumentaria. Además, también se confirmó que le habían robado la rueda de auxilio de su camioneta. Lo total de lo que le han robado son de $10,000. Y la pregunta era, ¿qué iba a hacer Tobías Martínez, ya que este fin de semana el TC corre en Capital Federal? Si iba a poder correr, si no, finalmente correrá con ropa prestada hasta que, bueno, poder adquirir de nuevo todo, ya que hay que tener en cuenta que toda la indumentaria que llevan estos automovilistas tiene que estar, obviamente, avalado, por la Federación Internacional de Automovilismo. Vamos a los temas educativos. Nuestra especialista, Patricia, ¿qué es lo que es la ley Finocchiaro? En la que obliga a las instituciones educativas a que sea abierta por el director cuando hay un paro. Es decir, esto es lo que garantiza a las personas que, o a los maestros que deseen dar clases, estar en el establecimiento, dictar clases, si hay otros que disponen una medida de fuerza. Pero acá en la provincia se hace. Pero tiene mínimos, sí, esa es la novedad. Es decir, tenés que tener el 30% de los docentes en la escuela, que eso no lo tiene San Juan, y en caso de que los días de paro se extiendan, tienen que asegurar el 50%, por lo cual hay que hacer un listado a principio de año diciendo cuáles son los docentes que no pueden hacer paro. Bueno, porque esa es la esencialidad de la educación. Si la educación merece ser un servicio esencial o no. Claro. Si es servicio esencial, bueno, tiene que ajustarse para que se garantice el derecho a educarse. Si no es un servicio esencial, bueno, tendrá que tener menos ventaja de la que puede tener hoy. Esto es así de sencillo. ¿Es o no es un servicio esencial? Pasa lo mismo con los colectivos, que es un servicio esencial. Pasa lo mismo con el servicio de justicia, a lo mejor. Con el de salud. Con el de salud, con la policía. Bueno, la educación, ¿es servicio esencial o no es servicio esencial? Y esto es lo que tienen que definir, y siempre pasan los años y no se animan a definirlo. Es que de alguna manera eso es lo que quería esta ley, ¿no? Digamos, obligando a esto, determinar que obligadamente debieran prestar el servicio docentes y directivos. Pero sean claros, anímense a hacer las cosas. ¿Es servicio esencial o no es servicio esencial? No hay un término medio. Yo le cuento que a veces acá en la provincia, la mayoría de los directores, cuando hay paro, van, abren las escuelas, están con los porteros y tratan. Si no, o sea, no es una. Hay profesores que dan clases y a veces los mismos directores se ponen frente al aula y dan clases. Y hay padres que se tiran a sus hijos directamente. Sí, directamente no los envían. Lo que pasa es que si vos abrís las puertas y no tenés un porcentaje importante de docentes, lo que estás haciendo es una guardería en donde van a estar los chicos el día del paro hasta que lo vayan a buscar los padres. Este es el problema. Cuando los padres apoyan la huelga es porque no tienen dónde dejar los chicos. Esto es así. Es el mayor inconveniente de los padres. Es triste que la educación sea una guardería de chicos, ¿no? Sí, cuando pasan estas cosas, ¿no? Sí. Juanca, ¿qué va a pasar con Tambolar? El Tambolar es una pelea muy fuerte porque quien es la UTE que está construyendo el Tambolar, principalmente la empresa Panedilé, dice que empezó la decisión del gobierno provincial y nacional de suspender la obra. ¿Qué es lo que dice en la provincia? No, miren, usted estaba al día, incluso tenía certificados en donde tenía que pagar ciertas multas y abandonó la obra. En esa discusión estarán hace varios meses y hay una diferencia importante de plata de uno a otro lado. Uno es culpa de la provincia, se rescinde el contrato, en el otro lado es se fue la empresa. Dentro de eso, finalmente están viendo si de común acuerdo pueden rescindirlo y a partir de ahí, con el RIGI, en donde se pueden autorizar inversiones y van a tener obviamente todo lo que es energía, podrían hacer un acuerdo para que vuelva otra vez la obra. La obra le falta mucho, tiene un 30% y pico. Bueno, la gestión Milei va a vivir de sobresalto en sobresalto. Ahora se trató en diputados la ley de financiamiento de las universidades y tuvo media sanción. Sí, eso es lo que los marca principalmente, el oficialismo no quería, pero los marca a llegar a acuerdos cada dos meses teniendo en cuenta los índices de inflación y ese tipo de cuestiones. Porque si bien las universidades no te lo dicen en voz alta, pero han recibido mucha más plata para financiamiento, los sueldos están muy atrasados. Está bien. Bueno,
Me interesaría saber cómo salió Talleres de Córdoba, que era un equipo que jugaba anoche, creo, ¿no? Es así. Bueno, sabemos que esta semana es semana de Copa Sudamericana, Copa Libertadores, y ayer jugó River Talleres en la cancha de... Jugaba con River. River Talleres en la cancha de Talleres y finalmente River se llevó el primer encuentro en Copa Libertadores. 1-0 con gol de Paulo Díaz, le ganó a Talleres y se enfrentarán la semana que viene en el Monumental. Se han dado dos casos. Uno, un gol de cara que hizo River, hará todo 3 meses. Y ahora fue un gol de hombro, un hombrazo. Son goles distintos, ¿no? Sí. Esperemos que alguno sea con el pie también. También fue bastante, insólito lo que pasó en el partido de Rosario Central contra Fortaleza. Marino hizo un gol, empezó ganando a los 2 minutos el partido, es decir, Fortaleza empezó ganándole a Rosario Central, pero festejó demasiado y se lesionó. Tuvo que salir finalmente y bueno, el partido terminó 1-1 Rosario Central contra Fortaleza, así que bueno. Bueno, presentamos quienes nos acompañan. Está con nosotros Rolando Lozano, es el secretario relator del Ministerio Público del Poder Judicial. También está Mario Santori, es subsecretario de Conservación dentro de lo que es la Secretaría de Medio Ambiente. Y está con nosotros Florencia Peña, que es psico-oncóloga. Muy bien. Empecemos con lo de Rolando Lozano. La sesión de lo que hablabas ahora de la ley Filoquieto y de la universidad terminó esta mañana, pero empezó ayer. Y ayer se aprobó, se le dio media sanción, mejor dicho, en la Cámara de Diputados. Tiene que pasar a senadores un banco genético. Principalmente un banco genético donde van a estar los datos de quienes son acusados con causa, ya imputados, de abuso sexual. Que es un banco genético nacional. Queríamos ver con Rolando que nos explicara qué fundamento, qué ventaja puede tener este banco genético. La verdad que en torno a la utilización de estas herramientas hay una gran discusión que podemos, diría yo, considerar hasta obsoleta, ¿no? Porque la discusión se ve superada por el avance de la tecnología. Hoy hay recursos, herramientas que a diario se utilizan en la investigación de los delitos y que nadie ha discutido si está bueno o malo que eso esté en poder del Estado y que de alguna manera conforme un banco de información útil para la investigación de los delitos. Estoy hablando puntualmente de toda la información biométrica que uno aporta, por ejemplo, al Registro Nacional de las Personas, a los bancos y demás, que conforman un banco de datos al que tiene acceso el Estado y que sirve como información útil para la investigación de los delitos. La Policía de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, cuenta con herramientas que, ante la captación parcial de un rostro o de los ojos de una persona que está sindicada por la comisión de un hecho ilícito, arroja como resultado casi con 100% de efectividad o de especificidad los datos biométricos de la persona de la que estamos hablando. Es decir, que si estamos utilizando diariamente la tecnología en favor de facilitar de alguna manera las herramientas a la investigación de los delitos, considero que esta discusión de si estigmatiza o no estigmatiza la utilización de los datos genéticos de una persona para conformar un registro de infractores a la ley penal, o si de alguna manera exponemos en algún sentido su derecho a la intimidad, es obsoleta, porque ya nadie discute que toda la información genética, biométrica, las huellas digitales, otro aspecto de esta discusión, es decir, pero bueno, el avance de la tecnología provoca que ya estas discusiones queden obsoletas porque... Pero son absurdas aparte, porque si hemos dado la potestad de filmarnos y seguirnos en una cámara, ¿dónde vamos y qué hacemos durante todo el día? Y al rato nos informan a través del celular qué tal le fue en tal comercio y estemos discutiendo esto. Estamos hablando de violadores, me parece una discusión realmente muy atrasada, ¿no? Aparte, en este caso, podía haber bancos provinciales, pero los bancos provinciales, al no tener el cruzamiento de datos, podía haber un violador serial que había estado actuando en varias provincias y no podía saberse. Creo que la tecnología es una herramienta que marca, sin lugar a dudas, las distintas épocas y el acceso a la información. A ver,
En el siglo XIX, ¿cuál era la forma de tratar de identificar a una persona que cometió un delito? El cartel buscado, es decir, y lo pegábamos en los árboles. Hoy hay una cámara que te capta tu información biométrica a partir de del registro parcial de un rostro, es decir, dependemos de la tecnología, ¿no? Hay un banco genético que se ha utilizado para los hijos y nietos de la época de la dictadura, que se está utilizando y que ha servido para recuperar. Y fue creado en el año 1987 y se ha utilizado a diestra y siniestra, ha sido de mucha utilidad para la identificación de víctimas de... Rolando, yo iría un poco más allá. Acá, lo importante, y sobre la base de lo que opinan al menos un sector de la medicina, de la psicología, de que el violador no pierde sus hábitos. La experiencia forense muestra lo mismo. Es el alerta cuando un violador lo tenemos de vecino y uno tiene niños chicos. Y esto sí también se dice, no puede ser. Entonces nos ponemos siempre del lado del agresor, no de la víctima. Esto no se han animado a hacerlo todavía. Pero hay países donde se avisa. Por supuesto. ¿Pero se iría en contra de alguna ley o no? Obviamente está regulado en el Código Penal, hay registros públicos de información que están autorizados para informar una condena por 10 años después de su cumplimiento, es decir, de ninguna manera, yo no creo que se afecte ningún derecho, además los vecinos tenemos derecho a saber quién vive en nuestra cuadra, me parece, ¿no? Y todavía en San Juan nos conocemos, pero imaginemos lo que es una ciudad donde no se conoce nadie y en un edificio de departamentos... Uno tiene unos niñitos chicos y al lado viene a vivir una persona que no sabemos quién es. Yo se lo planteaba esto, nada que ver con este caso, pero lo hablábamos con la intendente de la capital. Lo que es hoy la ciudad de San Juan, durante el día tenemos un montón de gente que no la conocemos, que no vive en el barrio, que estaciona coches, nos ocupa el lugar, y durante la noche está absolutamente sola la ciudad. Son el día y la noche de las grandes ciudades, pasa en todos lados, ¿no? Y esto es una realidad, ¿no? Sí, claro. Bueno, entonces estaría bien también en la alerta. Esto le falta la sanción en la Cámara de Senadores. Lo que impactó ayer era el testimonio de una diputada de La Libertad Avanza, de Lilia Remoy, donde ella decía que en el 2006 la habían violado y que guardaba todavía la botella de agua que supuestamente tenía los datos genéticos de quien la violó, para que en algún momento pudiese saberse con un banco genético. Yo creo que ya esos datos deben ser imposibles de tomarlos. Pero desconozco cuáles son los métodos de conservación. Pero hasta dónde llega el daño que produce a una persona pasar por esa situación. Entonces, sí, te preocupa mucho porque no le saqué derecho a violador y esta persona lleva 20 años o 15 años con ese tema. ¿Quién maneja este banco genético y la posibilidad de constatarlo para determinar cosas? ¿El Ministerio Público, la Policía? Algún sector del Poder Ejecutivo Nacional seguramente, eso va a depender de la reglamentación de la ley. Me imagino que se creará un organismo que centralizará el manejo de la información y será el encargado de evacuar las consultas que desde cualquier punto del país se le hagan. Me imagino que la reglamentación pasará más o menos por ahí, pero es el Ejecutivo Nacional quien debiera ser el encargado de disponer en la reglamentación de la ley cómo se va a ejecutar. Que si funciona igual que es con el caso de nietos, no es que te va a decir todas estas personas son estos datos, sino vos pones los datos de quién me estás investigando y ahí te dice sí, concuerda con los datos de esta persona. Y va a tener 100% de efectividad, Juan Carlos. Si en el registro obra una constancia de esa huella genética, no tenga duda, la efectividad va a ser 100%. Del dato dubitado, que es el que se recoge del lugar del hecho, el cuerpo de la víctima, con el indubitado, que es el que obra en el registro pertinente que se creará, me imagino, por la reglamentación de la ley o por la ley, el resultado va a ser 100% efectivo. Tomemos en cuenta como base que en algún tiempo las puertas se cerraban con una llave, después se podía abrir con una huella digital, ahora con una simple mirada, claro, lo detectan. Sí, sí. Y se sabe si es la persona o no. Exactamente. El registro de sus tarjetas de crédito para utilizarlas en el teléfono celular es de la misma forma, con los datos biométricos. Es decir, el registro de la retina. Esto, Rolando,
nos da pie para el otro tema. Tendrá que venir un tipo de justicia también adecuado a estos tiempos. Y esto es un poco más lento, porque avanza muy rápido el sector que produce los hechos delictivos. Por ejemplo, nos vuelven locos con cosas a través del teléfono. Ahora, es mucho más difícil probar algo, alguna estafa que se haga a través de un teléfono. Pero hemos mejorado mucho. Se ha mejorado. Sí. El sistema acusatorio implementado en San Juan ha dinamizado absolutamente las investigaciones. Hoy la dinámica del Poder Judicial es absolutamente eficiente. Sí, pero las pruebas tecnológicas estamos dando. Porque las estafas muchas veces o es un banco que lo regula el Banco Central o es un banco de estos electrónicos. Y pasa por la voluntad del banco si da los datos o no. Creo que tendría que haber un método más efectivo en donde al banco hacerlo responsable. Se han hecho muchos esfuerzos desde el Ministerio Público, se han hecho acuerdos con COELSA, por ejemplo, que es la gestionadora de los datos de las transacciones electrónicas. Y de alguna manera le diría que es casi inmediata la inmovilización del dinero, siempre y cuando, o por lo menos de las cuentas destinatarias de las transferencias engañosas, la inmovilización es inmediata. Desde esa cuenta no, claro, se puede mover el dinero de modo inmediato. El problema es que generalmente los estafados son gente, por una cuestión de edad o de lo que sea, un poco más lenta, que no estamos permanentemente revisando el teléfono. Es posible, pero bueno, hay esfuerzos de parte de los actores de la investigación en pos de conseguir y utilizar las herramientas del modo más pronto y eficaz que se pueda, Juan Carlos. Sí, pero ahí creo que falla la parte privada. La parte privada. Sí, porque de alguna forma sale la plata, entonces falta perseguirla con más efectividad, y eso sin la parte privada no puede llegar a la justicia. Y yo creo que también el nuevo poder que se ha creado, que supera a los estados nacionales, incluso a través de las grandes redes, hace que ellos también tienen que abrir sus registros y estar a disposición de una investigación. Sí, y sí, esto cuesta, supuesto, mucho. Pero de COELSA hemos tenido muy buena predisposición. Se preocupan por acercar la información y las herramientas a los ministerios públicos. Incluso ha habido encuentros de capacitación para la utilización eficaz de las herramientas. Creo que en ese sentido hay esfuerzos de distintos sectores en pos de, pero claro, la velocidad de la información por ahí muchas veces. Hay una simple cosa. Me colocaron un programita que detecta cuando es una llamada sospechosa. ¿Cómo es esto de un banco? Bien. Que este teléfono ha sido acusado varias veces. De fraude. De fraude. Entonces se prende la luz roja y nos dice, cuidado con esta llamada. Ese es un avance, pero un avance que da la tecnología también, ¿no? Claro, sin duda. Es así. Bueno, vamos al corte anunciando los temas que vamos a tratar hoy, Juanca. Sí, vamos a hablar obviamente con el tema de oncología, que es tema que es muy difícil muchas veces tratar, pero desde el punto de vista también de la enfermedad y desde la psicología del tratamiento. Y vamos a hablar también. ¿Qué es que estamos comiendo? De todo con la conservación, porque hay mucho tráfico de animales, pero también hay animales que se están faenando y están dentro de un circuito de mercado y hay que ver qué tipo de controles se pueden hacer. Hay animales que están provocando accidentes. Está pasando un poco de todo. Y vamos a hablar también, un ratito está llegando Pedro Pellegrina para hablar de actualidad del vino. Ha cambiado totalmente el mercado vino. Hemos pasado de 90 litros por persona y por año a 18. Algunos hacen el esfuerzo por mantenerlo. Y eso, claro, que todavía tenemos los adoradores del vino que consumen lo suficiente, pero hay mucha gente que quedó atrás. Yo tengo unos amigos que se esfuerzan. ¿Sí? ¿Se los puede identificar? ¿Se los puede identificar? No, por ahora no. Seguimos estando, se sumó a la mesa Pedro Pellegrina, presidente del Consejo de Enólogos, y ya nos acompaña Florencia Peña, psico-oncóloga, y Mario Santori, su secretario de Conservación. ¿Su secretario de Conservación? Tal cual. ¿Cuál es la definición del cargo? Anteriormente el cargo era la Subsecretaría de Conservación y Áreas Protegidas, pero entendimos con el gobernador cuando armamos el gabinete que la conservación no tiene que estar solamente en áreas protegidas, sino en todas las provincias, y que quedó solamente de conservación en esta idea de acortar esos nombres tan grandes que había en su momento. Y bueno, entendemos esto, que la conservación la tenemos que hacer en toda la provincia,
Para eso tenemos personal, la Secretaría tiene personal, vehículos, movilidades. Hoy lo escuchaba hablar de Rigi, que para nosotros la actividad minera va de la mano con el ambiente, con la parte sustentable, el gobernador lo... ¿Pero no tiene un régimen aparte? Tiene un régimen aparte en la declaración de impacto ambiental, pero nosotros hacemos la conservación de la flora y fauna del lugar, más todo lo que tiene que ver con el tema ambiental, ¿no? Puntualmente, la aprobación de la DIA sí va por el Ministerio de Minería, pero para nosotros la actividad minera, por ejemplo, la Secretaría de Conservación nos permite tener personal, movilidad y centros operativos en toda la provincia a través de los fideicomisos, así que para nosotros también es algo muy importante esta aprobación de RIGI, que bueno, que un poco también lo habló el gobernador de la campaña, que era el desarrollo sustentable de la provincia y es lo que se viene, ¿no? Mario, yo creo que lo que comemos tiene que ver con nuestra cultura, más que todo, ¿no? Acá el problema es el delito que se comete, que es independiente, yo recuerdo, qué sé yo, polenta con pajarito, bueno, era la paloma que le metían ahí junto con la polenta, ¿no? Hay culturas que comen cucarachas, nosotros no lo comeríamos. Pero en los últimos días aparece el caballo, y no es que la carne de caballo tenga un régimen muy distinto, pero esto es un crimen que se está cometiendo, un delito criminal, ¿no? Sí, hay en diferentes lugares del país lugares de faena habilitados. Claro. San Juan no. Se exporta incluso. Claro, se exporta y demás. Hay que aclarar que la Secretaría de Ambiente no tiene competencia puntual sobre el caballo. Tenemos nosotros la competencia sobre la fauna y sobre los animales de compañía, perros y gatos. Esos animales de granja, sobre la policía rural, es la que tiene competencia, pero hemos actuado de oficio acompañando a la policía junto a nuestros cuerpos de inspectores, veterinarios, para constatar como autoridad de aplicación en otras leyes y con los profesionales que tenemos en la Secretaría sobre el avance de descomposición, el tiempo que está en el lugar, a través de justamente de un medio periodístico que nos dio aviso y hemos dado este acompañamiento que necesitaba la policía, ¿no? Pero uno ve ese cementerio de osamenta de caballos y acá me imagino que tiene un caballo que lo cuide, que de pronto vienen y se lo carnean. Sí. La verdad que mañana justamente tenemos reunión con la Policía Rural por este y otros temas para acompañarnos y trabajar en forma conjunta, pero las imágenes, uno que le gustan los animales, el proteccionismo, uno realmente lo conmueve, ¿no? Son imágenes muy fuertes. Hace poquito, esta semana, hemos tenido un allanamiento también en Chimbas, donde la Policía Rural también actúa con animales recién faenados y la Secretaría actúa a través del personal de Flora y Fauna porque tenían pájaros en el lugar encerrado. Son cuestiones culturales, como habla Juan Carlos, que van cambiando los hábitos, ¿no? Antes en todas las casas habían pájaros autóctonos y de a poco vamos entendiendo que los pájaros tienen que estar libres, por ejemplo. Nos contaba la otra vez el veterinario, el Pirato Olivares, que sabe mucho de estos temas, que la gente lo trae hasta como una cuestión de una mascota, animales que no son de la zona. Sí. Y entre otras cuestiones pueden traer virus a los otros animales, pueden terminar enfermándolo. Por eso es el tema de conservación y de que no se puede trasladar tan fácil de un lugar a otro. Pasó en la provincia con todo lo que era las llamas, las vicuñas y los guanacos. Tal cual. El veterinario Pirato Olivares trabaja estrechamente con la Secretaría, realmente recibimos colaboración totalmente gratuita, hay que decirlo y destacarlo, porque es una excelente profesional. Lo que hace es una obra maravillosa. Una obra maravillosa y lo hace totalmente sin ningún interés económico. Para los chicos ir ahí ver eso es un pequeño zoológico, en serio, ¿no? Sí, la verdad que tenemos que entender que hace la conservación en serio. Nosotros cuando recibimos un animal en mal estado, él es la persona que lo ve, repito nuevamente para destacar su figura, totalmente gratuito. Él le da la primera atención veterinaria. Y lo que vos decías sobre la introducción de especies es muy importante tener en cuenta. De traer como un triunfo del viaje una iguana o algo, estamos dañando, porque muchas veces pasa que no la podemos tener más en la casa y vamos, la tiramos en algún lado y cambia el ecosistema que tenemos en San Juan. Tenemos que ser muy cuidadosos con traer animales de otro lugar. Con las señoras bien pensantes que le ponen el agua para el perro callejero, también ocurre lo mismo. Que no son callejeros. Claro. Que no son callejeros. Yo siempre ¿por qué digo, no los llevan a la casa de ellos y le dan de comer en la casa de ellos? Yo digo que son perros comunitarios en primer lugar. Claro. No existe el perro callejero porque primero nació en un hogar. Y ese perro alguien lo tiró. ¿Alguien lo tiró? Y termina siendo el perro de la cuadra, ¿no? Siempre alguien le da de comer, pero cuando
suceden eventos como un accidente, una mordedura, nadie es el dueño del perro. Entonces tenemos que ser responsables, por eso el programa de tenencia responsable de animales que llevamos a cabo la Secretaría tiene este fin, hacer hincapié esto. El chip sirve, hay que aclarar que el chip no es seguimiento ni que va a cambiar el comportamiento del animal, es solamente para el caso de cuando muerde a una persona saber quién es el propietario. La verdad que estamos muy lejos de lo que se pensó en su momento, en la gestión anterior, de lo que se iba a llegar a esta altura con la cantidad de chipeo. Estamos haciendo campaña, vamos casa por casa, pero estamos muy lejos de tener un resultado óptimo para la identificación, para hacerlo más claro, es como un DNI del perro. Uno con un aparato, con un sensor, totalmente inocuo, se le toma en la nuca y sabe quién es el propietario de ese animal. Que dividamos las cosas también. Si yo tengo un arma, aunque sea un matagato, tengo un rifle aire comprimido, lo lógico es que haya un organismo donde yo tengo que denunciar la tenencia de esa arma, hasta incluso para protección mía. En cambio, pueden tener un animal preparado para atacar o defender, que potencialmente también puede transformarse en algo peligroso, y no hay necesidad de denunciarlo. El chip ahí se justifica plenamente. La normativa legal que tiene la provincia es de avanzada. Tiene la 2005, lamentablemente, Juan Carlos, por hechos trágicos, ¿no? Hay que decirlo también, por dos hechos trágicos, la 2005 y la 2190L, son leyes de avanzada para la Nación y de lo que se trabajó a nivel nacional, tiene mucho de estas bases. Y obliga a los propietarios de animales potencialmente peligrosos a inscribirse en un registro que tiene la Secretaría. Lamentablemente es muy poco, y contar con un seguro inclusive, de la persona que tiene un animal potencialmente peligroso, no hablemos de raza, hablemos de tamaño, de porte, de mordedura, tiene que inscribirse y tener que estar registrado animal y pagar el seguro mensualmente. Yo estudié porque tuve que hacer una nota sobre eso, sobre cómo es en Madrid, por ejemplo, la tenencia responsable de animales. Y exponían el caso de una señora que le daba agua a las palomas y se la llevaban detenida, porque decían que callejeramente a nadie se puede hacer. La tenencia responsable es que uno lo adopte al animal. Hay muy buena voluntad de las proteccionistas que están trabajando. La verdad es que San Juan no tiene un refugio para esos animales. Hemos tenido malas experiencias en la década del 80 sobre esa famosa perrera que tenía la provincia. No tiene un lugar, estamos a merced de la voluntad de estas proteccionistas que llevan y tienen muchos animales en algunos casos. Pero bueno, debemos como sociedad avanzar. Hemos hablado que culturalmente ya no podemos tener pájaro en nuestra casa, ahora tenemos que avanzar sobre la tenencia responsable de animales, ¿no? Bueno, ¿cómo se combate el delito? Porque a mí lo que me preocupa también es qué comemos. Porque si evidentemente en un chorizo que se está vendiendo barato porque se está utilizando un animal robado, también se le puede echar otras cosas, ¿no? Sí. No solamente un animal. Primero, en lo que a mí me compete, mi subsecretaría, la primera forma es denunciar. Cuando uno sabe que tenemos un amigo cazador, que tenemos un vecino que junta 4 o 5 movilidades, sube las armas, llamar al 430-5932, que es la Secretaría de Ambiente, o al 911, a la policía, llamar y denunciar. ¿Por qué? Eso nos posibilita, antiguamente, ustedes se acordarán, la Secretaría de Ambiente comunicaban los animales faenados, tirados en el campo. Estamos tratando, a pedir al señor gobernador de la provincia, el doctor Marcelo Orrego, que lleguemos a hacer prevención. Si nosotros mostramos a los cazadores con animal muerto y preso, no sirve. Solo tenemos que agarrarlo antes que lo maten. Por eso es importante la denuncia al 911 o al 430-5932. Perfecto. Bueno, ¿por qué tomamos la puntita del tema que viene la psicología en enfermedades del cáncer? Bueno, le preguntemos que nos explique qué es lo que es esto de psico-oncología. Bueno, la psico-oncología es una especialidad dentro de la psicología, ¿sí? Que se dedica a estudiar y a contener y acompañar al paciente con cáncer y a sus familiares en todas las etapas de la enfermedad, desde que se sospecha un diagnóstico hasta su tratamiento, su proceso. Y en ese encuadre es donde se acompaña a este paciente con diferentes herramientas. Es una especialidad porque implica otro encuadre diferente a lo que quizás hacemos habitualmente con otro tipo de motivos de consulta. Bueno, el tema, la psicología en la enfermedad del cáncer, la primera pregunta lógica es,
si la psicología cura o es simplemente un paliativo en un enfermo de esta característica. Bueno, en realidad la psicología, la psico-oncología acompaña. Acompaña. En este proceso, ¿no? Porque en realidad estamos hablando de una enfermedad que es tratada sobre todo, principalmente, desde la parte más médica, y el tratamiento psico-oncológico lo que hace es acompañar, aliviar, ¿no? Los síntomas que pueden despertarse frente a una enfermedad como esta, que estamos hablando de ansiedad, en algunos casos trastornos depresivos, ¿no? En muchos casos lo que necesitan es que pueden tener la necesidad de terminar el tratamiento, porque son tratamientos muy duros y a mitad de tratamiento quieren abandonar muchas veces. Sí, la adherencia al tratamiento es muy importante y tiene una tiene mucha importancia que al comienzo se pueda derivar a una psiconcóloga. Cuando un paciente se deriva a tiempo a una psiconcóloga o un psiconcólogo, el paciente comienza a tener mejor adherencia al tratamiento, por una cuestión de que comprende mejor la información, se derriban mitos, que es muy usual que tengamos todos sobre los tratamientos oncológicos. Entonces, bueno, el paciente con mejor sustento, con mayor fortaleza psíquica, puede enfrentar mejor un tratamiento y tener una adherencia que le permita finalizar sus indicaciones. En este caso es la oncología, pero creo que está comprobado que psicología y enfermedad van de la mano, generalmente, ¿no? Sí, se podría aplicar a cualquier enfermedad. Claro que sí, de hecho, bueno, nuestra especialidad también nos habilita a trabajar con otro tipo de enfermedades crónicas o terminales, sino que puntualmente el cáncer nos lleva a una población bastante particular, principalmente porque se genera un duelo en el comienzo del diagnóstico, un duelo por la salud, aquello que perdemos y que es tan valioso. Y este duelo se repite en varias partes del proceso del enfermar, porque nos enteramos de diferentes diagnósticos en todo el proceso. Entonces, con cada estudio volvemos a comenzar, con cada cirugía volvemos a comenzar, sobre todo el trabajo del duelo en ese proceso. Hay un tema que es tabú, que es el caso de un enfermo que está haciendo el tratamiento, tiene muy pocas chances de que el tratamiento sea efectivo y no tiene ganas de seguir peleando. Entonces quiere que no le hagan más tratamiento, que lo ayuden a morir. Una buena muerte. Y eso es un tema tabú porque no se quiere hablar en la sociedad. No sé por qué no se habla, que es un tema importante. Yeah. Bueno, gracias que cada vez menos no se habla en realidad. Los cuidados paliativos ahora están bastante en boca de todos. Cuidados paliativos, pero el derecho a decir hasta acá llegué, sí. Basta. Sí, son cuidados paliativos también, en realidad. Lo que estamos trabajando con el paciente no se trata de las ganas del paciente de no hacer más, sino que hay que también triangular información médica, información familiar, social. Digo, son varios aspectos que uno tiene que valorar, la salud mental del paciente para tomar una decisión como esta, si realmente está en condiciones de poder decidir cómo seguir, ¿no? Pero hay un encarnizamiento terapéutico también muy notable, porque uno ve lo que sale cada día de terapia intensiva y lo tiene 15 días y le dejó todo lo que tenía. Bueno, existe algo que se llaman decisiones anticipadas, ¿sí? Estas decisiones es lo que todos podemos decidir, qué pueden hacer con nosotros en momentos difíciles o en momentos complicados de la vida. Y esto tiene que ver con hablar con nuestros familiares, dejar constancia, decirle a nuestro médico qué es lo que no queremos que suceda, ¿no? Por ejemplo, esto. No quiero que se encarnicen conmigo si no realmente nos va a llevar a un resultado, nos va a llevar a una mejoría de la vida, ¿no? De la calidad de vida. Esto lo podemos dejar asentado todos nosotros, sobre todo hablarlo con nuestros familiares, hablarlo con nuestro médico, dejarle claro qué es lo que nosotros queremos para estos finales de nuestra vida. Pero hay pacientes que te dicen muchas veces, a raíz de esto, te dicen, ayúdame a que yo llegue bien a morir. O sea, que mi vida, lo que me queda, que sea sin dolor y lo que me queda lo mejor posible. Claro, claro. Hoy hay elementos para trabajar sobre eso. No solo elementos médicos, sino también elementos psíquicos y sociales para acompañar. Los elementos legales, que por ahí se oponen.
Bueno, en realidad, no, si esto es hablado con, habría que haber traído un abogado hoy, pero si esto es hablado con el médico y esto consta en su historia clínica, debe ser respetado. ¿Cómo se cuida el que cuida? Ese es un tema importantísimo, porque los cuidadores generalmente se desgastan en procesos oncológicos porque son muy largos. Y las obras sociales no contemplan al cuidador. Que muchas veces es familiar. Que puede no ser un familiar, que puede ser un amigo en muchos casos, o que puede ser alguien que se contrata también. Pero bueno, sí se genera un desgaste, en muchos casos claudicaciones, donde el familiar realmente no puede seguir, y también ahí es nuestra tarea en psiconcología acompañar a ese cuidador y darle algunas indicaciones de, sobre todo que tienen que ver con un buen descanso, con ir turneando también con otros familiares para el cuidado. Bueno, hay varios elementos que pueden ayudar. El otro tema es la relación que puede haber el desencadenamiento de una enfermedad con un proceso psicológico, ¿no? Uh-huh. Hay mucha gente que dice, después de una gran depresión, seguramente viene una enfermedad grave, ¿no? Bueno, hay que tener mucho cuidado con estas cosas que decimos rápidamente, sí, porque generan mucha culpa en el paciente, sí, ¿no? Yo suelo decirles que uno no puede evitar eventos en su vida. Lo que podemos hacer es aprender a gestionar las emociones. Claro. Pero tenemos que saber que no porque perdí a mi papá y me puse mal, voy a tener un cáncer. Esto no es lineal, ¿no? No es lineal. Entonces, bueno, sí es muy importante trabajar con las emociones para que no terminen en cuadros psicopatológicos, pero esto no sí o sí desarrolla un cáncer. De hecho, el cáncer es... las terapias basadas en el fortalecimiento del sistema inmunológico, que son mucho menos agresivas que las terapias basadas en quimioterapia, en quemar al paciente entero, ¿no? Sí. Y están obteniendo muy buenos resultados. Sí. Ahí sí creo que sería importante todo apoyo terapéutico. Bueno, de hecho, hay un programa que vamos a lanzar en el Hospital Marcial Quiroga, lo voy a coordinar yo a partir del 30 de agosto, que es un programa de mindfulness. ¿Sí? Mindfulness, en su traducción, sería algo como atención plena o conciencia plena del aquí y del ahora. Hay investigaciones que muestran una disminución significativa de cortisol, que está implicada en el estrés, sí, que demuestran una mejor adherencia a los tratamientos porque el paciente está más presente y más consciente, que demuestran una mejoría en el tratamiento del dolor, en las náuseas, algunos síntomas secundarios. O sea que, bueno, esto en combinación con los nuevos métodos que van saliendo en la medicina tradicional, también desde la psiconcología se van generando otros elementos. Sí. Bueno, muchas gracias. En el próximo bloque, entonces, Pedro Pellegrina nos dice... Vamos a hablar algo de la cata, van a hablar con Juanca, pero yo creo que también hay que hablar del vino. Hay todo un proceso de cambio que hay que tomar nota de este proceso. Totalmente. Sí, de hábitos y de calidades, ¿no? Sí, sí. Estamos ahora con Pedro Pellegrina. Pedro, aparte de presidir el Consejo de Enólogos, de ser el enólogo principal de Casamontes, lleva muchos años, con lo cual ha podido ver procesos, cambios fundamentales que iba a ser la vitivinicultura para siempre de otra forma y no pasó. Es decir, todas las cosas la ha visto Pedro. Pero en los últimos años está cambiando muy rápido el consumo. Sí. Y no le podemos echar la culpa a la cerveza. No. Absolutamente. ¿Dónde está el vino hoy? No, yo siempre dije que no es competencia a la cerveza. El vino perdió más con esto de las regulaciones de no alcohol, de alcohol cero y demás, y los cambios de hábito perdió más con las bebidas saborizadas, los jugos y esa mentira que inventaron, porque es agua con sabor y que se consumió, perdió más que con la cerveza. Y también quizás perdió el vino con el propio vino cuando lo quisieron hacer algo de elite, en donde si alguien tomaba el vino de una forma que no era la correcta, era casi un ignorante. Bueno, también, yo creo que las publicidades, viste, siempre fueron top, Teatro Colón, grandes restaurantes, grandes tipos bellos, damas bellas, todo así.
Y me parece que el vino es mucho más que eso, o sea, es de todos. Es cultura. Entonces, bueno, y eso también generó ese elitismo, seguramente que influyó también. Esa tendencia que se dijo que era para hacer crecer el consumo porque era baja graduación, sabores frutados, para que la gente que trabajaba de corrido tomase más, o sea, tomase en las comidas y más lo acompañara. ¿Eso no resultó o fue...? No, es una tendencia mundial muy fuerte. O sea, acá en Argentina recién el INB aprobó esa resolución de vino sin alcohol o de baja graduación o desalcoholizado, tiene varias denominaciones. Pero en el mundo ya está funcionando, ya hay muchos en España, en Europa. Que la cerveza está fuerte haciendo. Apuntando a eso, al alcohol cero. Bueno, es que ellos, la cerveza fue la primera que salió cero, entonces vino, tiene que ir a jugar ese partido. ¿Y ustedes que ven? Bueno, habrá que ir evaluando algunos consumidores o que tienen la posibilidad de probar vino, yo no los he tenido todavía. Dicen que por ahí te sorprendes, que encontrás cosas muy bien logradas, sin alcohol. Y para el paladar, digamos, de la Argentina, de esa madera que querés encontrar, más frutado. No, sí, por supuesto. Lo que pasa es que, viste, son generacionales los consumos. Entonces vos tenés un tradicional que, nada, tiene que tomar el vino pesado. Con cuerpo. O con mucha madera. Es lo mismo que le pasa al consumidor del aceite de oliva. Entonces las generaciones que se van incorporando... aceptan distintos formatos, distintos envases, distintos vinos, y bueno, hay que adaptarse. Las vinotecas le han hecho muy bien al mercado, porque ahora puedes ir a un lugar, ves una cantidad tremenda de etiquetas, muchas de ellas etiquetas muy bien pensadas, sí, pero aparte, por lo general te asesoran bastante. Exacto. Bueno, fíjate que, por ejemplo, uno de los boom allá, 90, 2000, las puntuaciones, o los famosos... tipos críticos, que sé yo, hay un montón, ¿no? Que critican vinos y escribían en revistas importantes, Wine Institution, Wine Spectator, Robert Parker, un montón. Bueno, era un poco eso, ¿no? Darle una puntuación al vino para orientar a un consumidor que de pronto iba a una góndola y encontraba 2.000 etiquetas o 3.000 etiquetas o 10.000, depende, si a nivel mundial hay supermercados de vino. Eso a la puntuación ayudaba y después las vinotecas en un nivel más chico con un asesoramiento muy fuerte, porque saben y también te van orientando, te van llevando, así que sí, funciona. ¿A las bodegas tradicionales les cuesta un poquito más los cambios? La industria en general le cuestan los cambios, y la bodega, la pyme también, porque o sea, no podés generar etiquetas permanentemente, es un gasto muy grande posicionar una marca, un vino nuevo, una tendencia distinta, y a los grandes les es más fácil, digamos. ¿Sabes que no? Hay cosas que duelen un poco. Cuando uno ve que quizás lo entienden de otra forma la industria, pero Salta quizás le termina sacando más plata al vino que San Juan. Sí, no tengo dudas, porque ellos... Y no por el vino, por todo. No, bueno, ellos por el turismo, yo creo que ellos apostaron a eso. Primero que hubo una cuestión de Estado. No es una crítica a ellos, una crítica no, acá. No, es una crítica a nosotros, sí, lo hemos dicho y la aceptamos. Ellos apostaron a esa región, el gobierno también apostó, hubo una política de Estado y bueno, el turismo los ayudó, todo eso tiene que ver, ¿no? Con eso, el enoturismo, la gastronomía, los parajes son bellísimos y la verdad que lo explotan muy bien, tienen más de 40 bodegas en un lugar donde hay 30 millones de kilos, o sea, después se acopla Tucumán y se va acoplando sectores de los valles Calchaquí y Catamarca y la verdad que han armado... Porque no es un tema de calidad que nos ganan. Ellos tienen muy buena calidad, pero por supuesto que... Tiene una calidad, olvídate, son cosas que... Aparte, el consumidor quiere cosas distintas y nosotros podemos ofrecer cosas iguales o mejores y de última distintas, siempre. Sí, sí, no es calidad. ¿Tendría que empezar el industrial del vino en asociarse con otro tipo de empresarios para eso? Yo no tengo dudas que la forma de desarrollar un polo vitivinícola es que alguien de otra industria... o que la mega minería derrame hacia este sector y pueda motivar a gente que no es de la industria a invertir en proyectos, qué sé yo, en parajes como Sonda o como Calingasta, como Barreal. Y bueno, y ahí debería surgir nuestro Cafayate, por llamarlo de alguna manera, debería ser así. Sí, uno lo ve, por ejemplo, a Vigil, que es un enólogo conocido en Mendoza, principalmente se dedica a la gastronomía. Claro. Tiene restaurante por todos lados. Sí, después de haber hecho todo un recorrido de la industria, bueno, comenzó por ahí hasta la cerveza, sí, Alejandro, así que es un osado total y sí, va, la gastronomía va de la mano. Mendoza también, bueno, increíble lo que ellos han hecho allá
el turismo que tiene Mendoza, tienen 18 vuelos y bueno, eso lo vienen a la nieve, van a la ciudad y a la parte turística, enoturística. Ojo, y no es barato. No, es muy caro. O sea, para nosotros los mortales... Van a un turismo brasileño, es muy caro, es muy caro, para, hasta abusivo, yo diría. Para mí hay algunos lugares que hasta te diré son abusivos, pero bueno, si hay un turismo internacional que lo paga, está todo bien. Bueno, hay algo que es tradicional, que es la cata. Sí, señor. La cata que la empezaron con dos palitos hace muchísimos años, con mucho esfuerzo de un grupo de enólogos que fueron pasando la posta, sí, que la fueron tomando con mucha responsabilidad. ¿Para qué ediciones? 36. 36 ediciones, que no es poco subsistir 36 ediciones. Han pasado todo. No, no. Y pues han pasado todas las posibilidades. Es el único, o sea, el único concurso nacional que lleva esa cantidad, que existe en el país, y muchos han desaparecido y esta sigue estando, ¿no? Sigue estando y ampliándose, porque al principio era de vinos sanjuaninos. Sí, claro, arrancó como acá. Sí, sí, hoy es nacional y la verdad que participan todas las provincias que hoy se han incorporado al circuito vitivinícola. Te sorprendería que vienen vinos de Entre Ríos, de Chubut, de todos lados, de San Luis, de Córdoba, de donde hay uvas. Estamos, queremos traer Jujuy, nos está faltando algún proyecto jujeño que hay muy buenos y que esperemos este año atraerlos. Las escuelas también participan, las escuelas también, sí, se entusiasman mucho las escuelas agrotécnicas, las universidades. La de Valle Fértil ganó un, sí, ganamos fue premio. Así que, ¿hasta cuándo reciben muestras? Ya habíamos hecho hasta el 20 de este mes, estamos en agosto, ¿verdad? Sí, hasta el 20 de agosto, pero bueno, seguramente se va a extender un poco más hasta finales de agosto, primeros días de septiembre, pues ya tenemos que arrancar a degustar seguramente sobre el 15 de septiembre las muestras. Ya hay varios inscriptos y bueno, empezarán a llegar en estos días seguramente. Y entre eso después termina con lo que sería la gran fiesta de, del el evento final, la premiación, donde se conocen los ganadores y demás. Y bueno, la verdad que es un ambiente donde se junta toda la industria, ¿no? El productor primario, el elaborador, las bodegas grandes, pequeñas, ¿eh? Es un buen encuentro. A través de los años, ¿qué es lo que ha cambiado en el vino? ¿Vos sabés a que través de la cata, que vos puedas ver? La cata es un documento único, no solo refleja San Juan, refleja nuestra industria vitivinícola. O sea, del 1988 que arrancó lo que había en el país, en el 88, no solo en San Juan, era la majuana, era el tetra, la botella de litro, es un documento único de cómo evolucionó la cata en calidad, pues los vinos varietales. O sea, pasó todos los estadios de la enología, una enología correctiva, una sensitiva, una tecnológica, después la de los valles, todo eso está marcado y se cumplió acá, igual que en todo el país, y nosotros también. Es increíble. Cuando aparece una uva que en algún momento se consideraba una uva común, y una vez que la han elaborado bien, quizás la han dado altura, y está en vinos buenos. Bueno, ¿qué te hace sentir como enólogo? No, pero es que es muy grato, porque eso un poco eso han hecho todos estos chicos jóvenes que están hoy día y que, ya digamos, Malbec, Cabernet, Chardonnay, no, ya están buscando de vuelta reflotar Semillón, algunas variedades Sangiovese, algunas variedades italianas que no se le da mucha importancia, volver a un buen tempranillo. Ellos se animan y los hacen y la verdad que son muy buenos, siempre fueron buenos. El mercado te lleva, que hoy es Malbec, 70% o 60%, 20-25% Cabernet y después otros en los tintos. Y en los blancos pasa lo mismo. Sauvignon Blanc y Chardonnay, un poco de Torrontés y después otros. Bueno, esta gente joven está reflotando un montón de variedades nobles, muy ricos también. Lo que si el vino ha sufrido, el champán, que cuando terminó el milenio en el 2000 era increíble la explosión que tenía, ha retrocedido muchísimo. Y sí, fue un despegue monumental, cayó bastante y bueno, yo ahora se ha mesetado y se ha estabilizado bastante, no dejó de caer, digamos, el consumo. Quedó creo que le hizo tendencia... mucho daño en ese momento, principalmente Chandon, que era el aspiracional que se compraba, como que tenían que tener determinada cantidad, empezó a sacar cuestiones que no estaban de muy buena calidad. Exactamente, sí, bueno, y después también hay un espumante para cada gusto, entonces hoy tenés, o eran elitistas, por ahí pagabas muy caro, pero no eran muy buenos, entonces hoy creo que se ha valorizado un montón de uvas blancas, nobles, que no son de alta alcurnia, pero que generan bien elaborados, espumantes
económicos para todo el mundo muy ricos, como hacen los italianos con su Prosecco, por ejemplo. No es el espumante... Ya hay espumante rosado. Sí. ¿El espumante tinta no? No, el espumante tinto no es rico. O sea, un tinto gasificado o espumantizado no es grato a la boca por la cuestión de taninos. O sea, los taninos y el gas carbónico no se llevan bien. Entonces, por eso blancos y rosados suaves, sí. Muchas gracias, Pedro. A ustedes. Bueno, hoy en San Juan estuvieron las tres copas principales que ganó la selección argentina en los últimos tiempos y este es el siguiente informe. A un mes de que la selección argentina consiguiera su segunda copa consecutiva, Copa América, las copas llegaron a San Juan, tanto la Copa del Mundo como la finalísima, como la Copa América. Y me encuentro acá con Juan Valiente y queremos preguntarle qué significa para la provincia, para la Liga Sanjuanina, poder tener este espacio, recibir las copas, permitir que los sanjuaninos se tomen fotos, se lleven un recuerdo de lo que fue y lo que es el gran seleccionado argentino. ¿Cómo estás, Juan? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, sin duda que para nosotros como Liga Sanjuanina de Fútbol, los dirigentes de la Liga estamos más que orgullosos. Tener que es un hecho histórico, ya que nunca antes había sucedido que en la liga se puedan exhibir las copas, así que bueno, muy contentos realmente para este evento y bueno, y la verdad que veo también la cara de la gente que viene, los chicos, la verdad muy ilusionados y bueno, con la paciencia, como les digo, que disfruten, que vean, no se pueden tocar, pero bueno, que examinen, que las vean, los chicos vienen, las miran de cerca, les tomamos la foto, así que bueno, la verdad que estamos viviendo un evento bastante lindo hoy en la mañana.